si podemos tirar 50 kilómetros. Molaría. Hoy estamos, bueno, queremos llegar a Podgrad, no, Podgrad no, no sé cómo se llama. Pasando Split. Pasando Split, son unos 40 kilómetros, pero yo me encuentro un poquito mal, así que vamos a hacer lo que podamos. ¡Ay, madre! Menos mal que tengo a este hombre. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quieres? Yo a ti. ¿Quién te ha mandado? ¡El señor! Menos mal. Bueno, pues ya está. Vamos a tirar lo que podamos. Hay días que, bueno, pues que a lo mejor uno está más flojo, como es el caso de hoy Blanca, que no se encuentra muy bien. Pues tiramos lo que podamos, nos adaptamos y punto. Cerca de Split y la carretera que estamos siguiendo, que es la número 8, hoy tiene unas subidas infernales, una locura, porque estás con frío como yo, que voy bastante bien abrigado, y de repente te entran unos calores de la muerte. Por ahí va Blanquita, que no veas cómo tira, ¿eh? Os puedo asegurar que vale, yo estaré más fuerte, pero que la tengo en la nuca todo el rato, ¿eh? O sea, tira, que es una pasada. ¿Qué? Duro, ¿eh? Dice que es un paseo. ¡Joder, qué calor, joder! ¡Joder, qué calor! Tenemos parado un momento aquí en este centro comercial, porque Blanca quería ir al servicio y estaba buscando algo de electricidad, a ver si podía usurpar un poco, pero me he encontrado con esta prohibición. Prohibido bicicletas, ahí lo pone. A ver si ahora podemos abandonar un poco esta carretera nacional, que ahora mismo hay un tráfico de mil demonios. Vamos a desviarnos, tomar un desvío hacia Castellón, a ver qué nos encontramos por allí. Duro, porque bueno, hay días que no estás con tanto ánimo. Hoy nos ha tocado unas cuantas subidas bastante heavy. Hemos ido a un centro comercial que estaba en Split a intentar colgar un vídeo como este que estamos haciendo. Eso nos ha obligado a meternos en la ciudad, pasar por carreteras de triple carril con muchísimo tráfico. Bueno, es horrible meterte en la ciudad con estas bicis tan grandes. Es horrible. Nos ha parecido una buena idea porque hemos visto que tiene una conexión muy buena y queríamos ir y salir rápido, pero al final ni conexión ni nada, ha sido un fiasco. Luego hemos seguido tirando y ahora estamos buscando sitio para dormir. Se ha ido por ahí que ha visto un beach bar de estos que cierran en invierno. A ver si hay suerte y encontramos algo. Pues ya la habéis visto, no hay alegría que valga. Hemos tenido el mejor desenlace que podíamos tener. Nos ha llamado Tomislav, que es un chico que vive aquí en ¿cómo se llama esto? Podstrana, y nos ha dicho que podemos ir a su casa hace 20 minutos, o sea que perfecto, porque se nos está echando la noche encima y aquí no hay ni chiringuito ni tierra para acampar. Mira, la tierra para acampar es eso, o sea que ya me dirás tú cómo te sube ahí arriba. Así que nada, vamos a echarle un poquito de kilómetros, está a 7 kilómetros, nos va a pillar un pelín de noche y un pelín de frío, pero yo creo que es lo mejor que nos podía pasar. Tomislav, te queremos. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. You shine like gold. So selfless to all. Estamos entrando ya en la urbanización. ¿Dónde vive este hombre? Tiene nombre, que es Tomislav. ¿Qué es Tomislav? Espera, niño. Mira, hasta que no ha cogido la piedrecita, no se queda tranquila. ¿Dónde va haciendo ese ruido? ¿Qué le gusta hacerse de notar? Le gusta hacerse de notar cuando llega a los sitios.
ve una piedra, pues se mete por ahí para que se le enganchen el guardagarro. Ella es así. Bueno, pues aquí parece ser, sí, es un sitio chulo, ¿eh? Nice full of apartments and no place to camp. Ah, yes. You have to go a little bit out.